Aqui, ele chegou, vou chamá-lo aqui já então. Aê! E que más, leitores? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Tú bien? Muy bien, súper. ¿Y tú? Estoy bien, estoy bien. Bueno, estamos aquí ya con algunas personas. Vamos a hablar de literatura, esta Claro. charla. Pedí ayuda de ellos para que también sugestionen libros que, de literatura brasileña, todo más. ¿Ok? Vamos Claro, lá, sal. entonces. Hola a todos. Quería, señoras y señores, este es Luis Mesa, mi amigo de Colombia. Eu combinei com o Luis, pessoal, para que ele mostrasse para a gente, além da conversa que a gente vai ter aqui, né? Ele vai mostrar também a coleção que ele tem de 100 anos de solidão em alguns idiomas. Podes mostrar agora? Agora? Oye, claro. E Bueno, aí, veamos. puedes mostrar e falar de que idioma, que é cada Claro. edição. Voy a contarles un poquito de la historia de por qué tengo una colección de 100 años de soledad en más de 15 idiomas. Y es que Nossa. yo soy traductor y me encantan los idiomas, las lenguas, me gustan mucho. Entonces, tengo una amiga que una vez estábamos hablando, ella viaja mucho y me dijo que hacía una colección de cucharas con las que uno come. Mulheres. Entonces, yo pensé como que ella trae cucharas de otros países que viaja. Entonces, yo dije, voy a hacer una colección, pero ¿de qué hago una colección? Y pensé, claro, libros, pero claro, digamos, la pregunta era qué libro y todo. Y escogí el libro que a mí más me gusta de la literatura colombiana, un libro que me significa mucho para mí. Y para todo el país, para todo Colombia. Entonces pensé en traerlo en diferentes idiomas. Y le conté a un par de amigos que viajan y empezaron a ayudarme en esta misión. Entonces yo compré algunos y muchos me los han traído amigos de otros países. Así que esta es la colección. Entonces vamos a ver cómo hago A ver, aquí voy. Para mostrarles. Entonces, lo tengo ahora en. No me acuerdo en cuántos idiomas, pero vamos a empezar por español. ¿Cuál es la más especial para usted? Hay muchas, muchas muy Comienza. especiales. Sí, claro. Puedes hablar de Cada una tiene una historia. Entonces, vamos a empezar por español. Esta edición es conmemorativa, se la compré a un amigo cuando estaba en la escuela, la tenía y empezó a leerlo y no lo terminó, entonces yo le dije, véndemelo y lo compré y fue la primera vez que lo leí en esta edición, ya lo he leído 3 veces en esta edición. Luego esta, que es con ilustraciones, me la regaló una prima, es muy bonita también. en español Sí, es también. en español. Esta la sacaron recién. Entonces, vamos a irnos por francés. Esta es en francés. Fue de las primeras que tuve. Me la regaló un amigo que fue a Francia. Saint-Anne de solitude, se dice en francés. Tan de solito. Ahí está. El librito no es muy especial, pero ahí está. Tengo unas anotaciones de algunas partes que son como traducciones muy interesantes. Entonces aquí está en francés. Luego voy a hacerlo en el orden que creo que las tuve. Luego vino esta, que es en checo. Este es en checo. Sto roku samoti. Ahí está. En checo. Checo, sí. Sí, es Oh, bonito. Luis, Danilo, Dime. estás a decir que Gabo es mejor que yo, sabe todo, até en la porada. El comentario del Danilo. El Danilo, eso paró. Sí. Y Sigue, aquí puedes seguir. pueden ver ahí en checo. Así se ve. Y a veces traen separadores. Y este, a veces pongo la fecha donde lo tuve, 6 de junio de 2015. ¿Y quién me lo trajo?
Oh, Ah, resulta muy que. interesante. Ah, sí, resulta que él lo compró en París, no en Praga, sino en París. O sea, este es checo, pero lo compraron en Francia. Bueno, ahí está. Luego, un gran amigo que estaba de viaje estudiando en Dinamarca me trajo en danés. Míralo. Oh, esta es muy linda, Sí, muy muy bella. lindo. Mira. ¿Esta es qué idioma? Danés. Danés. Danish. Ajá. Ahí está. Pan. Tiene. Hablando de Dinamarca, el Danilo está a decir que yo voy a coleccionar ediciones de Hamlet, de Shakespeare. Que sí, Bueno, me gustó mucho la lectura. claro. Probable que sí. Bueno, y le ponen notas. Entonces, mi amigo escribió Dinamarca. Dinamarca. El 5 de. Ah, este es más viejo. Este es del 5 de noviembre de 2013. Hace mucho. Osa. Fue en Dinamarca. Ese es el más antiguo que tiene. Sí. Después. Él también me trajo en italiano. Oh. Sentani di solitudine. Ahí está. Muy bonita Solitudine. también. Sí, Siempre, Melina. las portadas siempre son muy caribeñas. Siempre En son flores. español se dice capa, también se llama capa, Sí. o no. ¿Cómo se No, se dice? dice portada o cubierta Portada. o tapa. Cubierta. También tapa. En una forma más técnica es tapa. Pero generalmente decimos portada, aunque la portada no es este, la portada es esto. En un libro esta es la portada, pero nosotros le decimos portada. Cierto. En italiano, ahí está. Sí. Y también tiene, a ver, este fue el 9 de enero de 2014. Y lo compré en Florencia. Este lo compré en Florencia, Italia. Y Francia. Florencia. En Florencia. 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 Sí, Entonces ahí sí. sí, siempre Esa es pongo muy, un poco muy, de la muy historia bella. del libro. Muy bella esta edición. Sí. Ahora sigue. Este también me ¿Tienes alguna en portugués de Brasil? Edición Claro, pero brasileña. espera, Sí. espera. Oh. Estoy empezando por los que me regalaron. Sí. Este en alemán. Ahí está. No. ¿Cómo vas a pronunciar? No sé. Es difícil. Sí, este lo trajo también este amigo acá. Ah, una amiga. Ella es una amiga, Luna. Luna. Ahí está. Luna. Es una Bello, amiga bello. y es la que más me ha regalado libros. Ella viaja mucho y es la que más me ha regalado libros de 100 años. Le encanta, le gusta mucho esta colección. Entonces me ha dado muchos. Estoy empezando por los más comunes. Después los mejores. Sí, los más Vienen muy raros. buenos. Entonces, después viene este en inglés. 100 Years of Solitude. Ahí está. Este fue el que hizo que 100 años de soledad se volviera lo que es hoy. Entonces, es una edición Awesome. muy bonita. Y la compré en esta librería en París. Shakespeare and Deja. Company, que Ah, es. Shakespeare and Company, Ajá, famosa. en París, sí. Oye, Tati, tengo una amiga que ella ama mucho a Francia y siempre la última vez fue en esta librería y fue Sí, es encantada. muy lindo. Tiene algo muy bonito y es que mira cómo son los pliegos. Ah, Es los como así. cadernos. Ajá. Pessoal, para vocês que estão aqui acompanhando, ele está mostrando com exclusividade para a gente, porque esse vídeo não está mais no canal dele, Oh. né, Luiz? Ele Exclusivo. disse que vai gravar o um novo vídeo, mas por enquanto não temos. Então vocês Ah. aproveitem aqui. Sí. Bueno, seguimos con. Vamos a pasar a. Soy por los más normales. Después tengo este en catalán. No.
catalán. Míralo ahí. Muy bonita también. Lo compré en Barcelona hace poco, en 2018. Es muy bonito. Muestra, ¿puedes mostrar la frente? Sí. Muy bella, muy bella. Ajá. Los buen día. Sí, los buen día. Y ahí se ve el idioma catalán. Bueno, y ahora sí, vamos con... ¿Cómo son las especiales? Portugués. Oh, ¿cómo se dice? Yo no. 100 años de solidão. Ajá. Es que 100 lo trajo... de solidão. Sí, lo trajo mi amiga Luna. Ese es el nombre de ella. Ella esteve en Brasil. Lo compré en Portugal. Portugal. Me hace falta la entonces, edición brasilera. Ah, entonces esa no es una edición brasilera. No, me falta brasilera. Okay. Vamos a dar eso. Entonces ese es en portugués y lo compré. Ella escribió un poco la historia y esta la compró en la librería Melo. La que queda en Porto, que es como Harry Potter, donde se inspiró Rowling para Harry Potter, que es... Esto, imagino que estos libros te tragan muy recordaciones, ¿eh? Cuando vas a leer las... Claro, sí. Porque las todos anotaciones. Tienen historia. Todos sí, tienen sí. Historia. Voy a empezar, entonces. El único que yo he comprado, que he mostrado, son estos dos. Este lo compré en París, en Shakespeare & Co. Muy bien, y este lo compré en Barcelona y tal. Pero los compré sin problema. Ahora, este es en húngaro. Húngaro. Oi, oh, Danilo, no tem romênia, mas tem húngaro. Tá próximo. Esta fue difícil de... Sí, porque yo estuve en Budapest un día. Solo un día, 22 horas, creo. Entonces, yo me iba de Budapest a las 3 de la tarde. Y a las 2 de la tarde empecé a buscar el libro. Antes de... me iban a recoger a las 3 en el hotel. Entonces, afortunadamente, mi hotel estaba en una calle donde había muchas librerías. Entonces fui a buscar, pero solo encontraba El amor en los tiempos del cólera. Solo estaba esa. Yo tengo. Y esta no. Y busqué en 7 u 8 librerías, muchas, hasta que por fin la encontré. Es de segunda. Bella, muy bella. Ahí está. Súper, no se entiende nada. Para quien quiser ver más vídeos do Luis, no canal dele tem vídeo dele em Budapeste, em Praga, onde mais? Os viajes? Vou fazer um em Roma, lo gravé hace tiempo, pero no lo he lanzado. ¿Dónde más? Em Praga, para quem é fã de Kafka, ele fala de Kafka em Praga, é bem legal. Sí. Confiram lá, depois eu vou deixar lá as redes sociais, canal, para que possam encontrar. Bueno. Sigue. Seguimos con este en polaco. Oh, de Polônia. Olha aí, Danilo, mais um raro, hein? Da Polônia. Ah. A Tati deve estar gostando também dessas edições. Sí. Este lo compró. Este también es de Luna. Yo, Luis, yo preciso de una amiga como Luna, que me dé los regalos de libros. Es lo mejor. Y lo compré en Cracovia. Nossa. ¿Qué año? ¿Qué año? 2016. ¿Y tienes alguna edición que ainda desea mucho? Ah, mira, este lo compré el día de mi cumpleaños. 24 de julio. Entonces dice que va por tu cumpleaños. Estoy diciendo que también quiere una amiga como Luna. Claro. Todos quieren. Sí. Ahora sí. Luis, ¿tienes alguna que ainda desea mucho que no tienes? Una edición de 100 años. ¿Qué quiero? ¿Hay una que desea mucho ainda que no tienes? Sí.
Te voy a contar cuál. Esta. Esta es en coreano. Coreano. Me lo dio una amiga que tengo de Corea, que vino a estudiar a Colombia y nos hicimos amigos. Yo te conté, no, no para ti, pero yo estudié coreano un tiempo, pero no, no sé nada. No, no, no es cierto. Y ella me lo regaló, pero se equivocó. Este no es 100 años de soledad, es un libro sobre 100 años de soledad. Sí. Qué pena. Entonces, ainda tienes que tener o adquirir Señanos de Soledad en Sí. coreano. Ajá. Entonces eso hace que quiera mucho ese libro. Empiezan los buenos, empiezan los libros mejores. Vas a ver. Este, muy bonito. También me lo dio Luna. ¿Qué idioma que es? A Luna, siempre Luna. ¿Qué idioma? Este es turco. Oh, Turco. bello, muy bello. Muy bonito. Este lo tengo dos veces. Lo tengo repetido. También el de francés y el de croata. Mira, de hecho tiene el separador igualito. Separador. Ajá. Sigue Luis. Bueno. Ahora siguen este. Stogodina somache. Croata, serbo croata. Croata. Ajá. Nos Muy lindo. Este lo difícil. compré yo. Yo lo compré en. Yo trabajaba en una empresa de apuestas deportivas y una oficina quedaba en Slabonski Brod, un pueblo muy pequeño, en la frontera con Bosnia. Ahí lo compré. Este. Muy lindo. Sí, velo, velo. Súper lindo. Y entonces empezamos a ver ya lenguas parecidas. Mira, está. Está. Son lenguas parecidas. Sí. Ajá. Es croata y otro, húngaro, Croata no. y polaco. Olá. Oh, o João chegou aqui. João vai me ajudar a indicar livros brasileiros, hein, João? Espero sua ajuda Mira. aqui. Está. Este Está. Este também é da russo? mesma palavra. Esse russo? Esse é ruso. E essa é muito bela, muito bela. Muy bella, mira. Está dura. Eres apaixonado por clássicos russos também, né? Sí, Diga claro. assim. Súper linda, me encanta. Esta me gusta Mas mucho. Y nuevamente. Luna, Luna, preciso de una luna en mi vida. Este lo compró en el Mundial, durante el Mundial Ah, de sí, Rusia. 2018, 2018, mira. 18, 18. Junio. Bello, bello, bello. 25 de junio. Muy bonito. Talita, um momentinho, Luiz. Talita, já expliquei, tá? Já pedi a licença poética, porque isso não é brincadeira. É que Ah, está complicado usar esta camisa em Brasil hoje, é bem complexo. Mas ¿por sigamos. qué? Questões políticas, é muito complexo. Mas puedo explicarte depois. Este me gusta mucho. Cuando me lo dieron, una. Luis, eles estão aqui brincando ainda sobre esta questão política, mas Bueno, sigamos. esta me gustó mucho, me gusta. Es muy extraño porque cuando lo tomé, no lo entendí. En hebraico, Es es en en hebraico. hebreo, sí. Nossa, Claro. muy bela, muy bela. Entonces se lee así, al revés, así. Sí, como el árabe, ¿no? ¿No es? Ajá. Árabe también se lee. Sí, sí. Ay, horrible. Pessoal, essa, não sei se vocês entenderam, para quem, essa edição dele é a edição
en hebraico. ¿Comprada en Israel? Luna, otra vez. En Luna. Me pasa el contacto de Luna que preciso hablar con ella. Mírala ahí. Sí, muy bello, muy bello. Se lee al revés. Esta es lindísima. ¿Puedes mostrar la frente nuevamente? Ahí es muy bella, muy bella. Seguimos con otro que se lee al revés. Estoy encantados. Todos están encantados con esta edición de hebraico. En hebraico. Eso mismo, Ricky. Un abrazo, Ricky. Este es muy bonito. Muy bonito. Mira. ¿Japonés? ¿Japonés? Chino. En chino. Es muy hermosa. China, estás complicado. Estás complicado también. Sí. Trae pósters. Nossa, muy bello. Muy bello. Nossa. Assim você me mata. Nossa, meu Michel Teloni. Oi, pessoal. Meu Deus, Michel Teloni na live. Mis amigos me decían que me parecía a Michel Teló, que parecía a Michel Teló. Sí, sí, es verdad, es verdad. Cuando tengo el pelo largo. Y este es muy especial porque me la regaló mi novia. No es Luna. No, no es Natalia. Ay, no lo tengo marcado, pero bueno. También... Muestras nuevamente. Es muy bella, muy bella. Bella, bellísima. Todavía nos quedan varios. Esta es una de las que son más especiales. Sí, claro. Para usted. Seguimos con este. Esta Melquíades. Es... Melquíades. ¿Tienes cuántos ainda lá a mostrar? ¿Faltan cuántos? Dos. ¿Dos? Segura los dos. Vamos a mostrar solo en final. Vamos a mantener la audiencia. Bueno, este es Estonia. Estonia. Luis, segura los otros dos para el final. Listo. Okay. Y aprovechando, quería preguntarte cuál es el libro que te inició la pasión por literatura. ¿Cuál es el título? ¿Te recuerdas? Sí. Espera, lo voy a traer. Sí, sí. Algunos aquí tienen preguntas para ti, yo voy a hacer después y ya respondemos para vocês, ¿está bom? Bom, pueden seguir, Luis. Clásicos de las caricaturas, colecciones de Cartoon Network. Sí. Pero recuerdo que mi mamá me lo leía cuando me iba a dormir. Entonces, lo recuerdo mucho y me gustaba verlo. Y después ya empecé a leer con Harry Potter. Es un libro que tengo mucho en el corazón. Empecé a leer con Harry Potter. A few moments también later. Julio Verne. De Julio Verne recuerdo mucho. Ah, sí, te digo que él quiere hablar sobre Cien años de soledad. Una duda que él tiene, más él quiere saber si es una metáfora de la construcción, de la formación de la Colombia, este trigo. Pues se ha hablado mucho de que Cien años de soledad es una metáfora como de la creación de muchos países latinoamericanos, especialmente de Colombia. La América Latina. Sí, porque se va construyendo así con esta migración, con las guerras, con la influencia externa de Melquíades, de inventos externos, de fantasías externas, de la United Fruit Company, la masacre de las bananeras, todo sí, eso. Sí. Hay muchas correlaciones, claro. Cierto. Luis, aquí hablaste de tu libro y de infancia. Quería te preguntar, ¿cómo es la formación de lectores en Colombia? ¿Existe ese incentivo, bibliotecas, programas de gobierno, políticas públicas que incentivan la formación de lectores? ¿Cómo es esto en Colombia? Sí, creo que en Medellín, en la ciudad donde estoy, hay mucho incentivo para leer. Hay cuatro grandes eventos de libro durante el año, hay mucha promoción y todo, pero es Medellín, es la segunda ciudad más grande de Colombia y es por eso quizás que hay mucha promoción. En otras ciudades probablemente no es tanto. No es tan difícil.
Pero en No es tan Medellín sí fácil. es muy fuerte. Medellín, en Bogotá, en Barranquilla también, Cali. Yo quería preguntar, preguntaron aquí también cuál es tu libro preferido. Y si va a salir algún libro de Luis Mesa, se vaya a escribir. Mi libro favorito es Cien años de soledad. No, no hay duda, ¿eh? Sin Sí, duda. también mi favorito es, no sé cuál de los dos más, pero El Quijote, me encanta. Luis, habíamos hablado que íbamos a hablar un poco sobre el precio, el costo de libros en Brasil y en Colombia. Vamos a comenzar con A Metamorfose de Kafka o Carta ao Pai. Déjame ver cuál pegué. Carta ao Pai, Carta ao Pai. Ajá, eso. Entonces, yo ya fui un trabajo de convertir las monedas y vamos a comparar, ¿ok? Entonces, no Brasil, por ejemplo, Carta ao Pai, pessoal. O preço médio é R$ 38, uma edição mais luxuosa, e R$ 20 uma edição mais simples, né? Isso daria aí na moeda lá da Colômbia mais ou menos 28 mil pesos colombianos ou 16 mil pesos a mais barato. E em dólar seria em torno de 7, 4 dólares. Isso eu peguei dólar Brasil hoje, né? Sim. Lá, câmbio Brasil. Então, vocês... Não sei se é porque, como te disse, em Brasil se reclama muito que é caro, que livro é caro, que é muito caro, que não é acessível. Mas se formos comparando, não, é quase o mesmo preço, em média. Sim. É, com este valor, R$ 38, R$ 20, você compra um lanche em McDonald's, uma refeição, esse preço médio. Ah, sim, vamos responder as perguntas que nos chegaram. Sí. Entonces preguntaron, pidieron para que recomendasen tres, no sé si consiguió, tres autoras colombianas, mujeres, contemporáneas o clásicos de la literatura. ¿Puedes recomendar para nuestros Claro. lectores, seguidores? Claro, voy a, espérame, voy a traer un libro. Sí. Entonces, ¿qué libros quieres recomendar de mujeres colombianas, Luis? Listo. Uno Talita. es Toma nota. Margarita García Roballo. Este no es el mejor libro de ella. ¿Puedes repetir el nombre de la autora? Margarita García Roballo. Tiene Instagram, la pueden seguir. Ella tiene Sí. Instagram. Es una de las mejores escritoras actuales, pero este no es su mejor libro. Otra muy buena, el libro, tengo un libro A de ella, few pero está moments later. prestado, se llama Pierre Bonnet, es poeta sobre todo, pero también escribe novela, tiene libros muy buenos, entre esos el que tengo prestado es Lo que no tiene nombre, y recientemente sacó otro libro, uno más nuevo, que estuvo nominado a un premio muy importante en Colombia que se llama Donde nadie me espere. ¿Puedes hablar de cerca de tres clásicos que te gustan hoy? Clásicos colombianos, para além de Gabo. ¿Tienes algunos? Sí. Que son considerados clásicos en Colombia, que tienen que ser leídos. Bueno, hay uno que es muy clásico. No, no sé si tenga que, o sea, es muy clásico. Se llama María, de Jorge María. Isaacs. Es una historia de una chica en el valle, una historia de amor, pero es muy clásico, muy clásico. Pero es Ah, así. sí, estoy diciendo que faltó hablar de la última mujer colombiana. ¿Tienes más una, autora, que estabas hablando? Sí, pero muy nuevas. Digamos que tan consagradas no. Son las escritoras de Medellín. Lina Parra es una. También Manuela Gómez. Son escritoras que están empezando. Ángela Becerra. Ángela Becerra, claro. Sacó un libro sobre Betsabé Espinal. Ahora se me olvida el nombre. Que Betsabé Espinal es una figura femenina muy importante en Antioquia.
de principios del siglo XX. Anoten los. Sí, Laura Restrepo. Oh, claro, sí, uno aquí en vivo se le olvidan. Bueno, bueno. Puedo aprovechar para hacer una otra pregunta, ya que hablaste de ello. Danilo había preguntado si. ¿Cómo están las publicaciones de libros que tratan de narcotráfico, violencia, esa temática que es muy entrañada en la memoria de los brasileños, América Latina, en fin? ¿Cómo ainda salen muchos libros con esta temática? ¿Cómo es? Sí, pues, a ver, en mi opinión, yo creo que eso es un tema que se ha superado mucho, tanto a nivel... social, como a nivel político, como a nivel de producción artística. Hacia entre el año 2000 y 2010 se hicieron muchas películas, muchas series de narcotráfico en Colombia, y también se habían publicado muchos libros en ese tiempo, pero después la gente dijo no queremos ver eso y ya dejaron de producir mucho. Es pasado. Sí, pero sí. Internacionalmente empezaron a hacerlo. Entonces, se busca afuera, mucho. Sí, claro, afuera empezaron a hablar mucho de eso, pero aquí no. Y ahora la literatura sí habla del narcotráfico, pero lo hace, no es el protagonista, es algo que está debajo, es algo que lleva la trama. No se habla de capos, no se habla de asesinatos, así, digamos, en primer plano, pero sí está claramente porque es parte de nuestra historia. Y el ruido de las cosas al caer. Sí, Eli, estás diciendo es exactamente sí. Esto, que es parte de la historia, entonces no hay cómo. No es así algo... como la temática de las dictaduras latinoamericanas, uh-huh. ¿No es? Entonces es algo que no te como fugir de esto, ¿no? Sí. Danilo está falando das memórias do filho de Pablo Escobar. Habías me comentado, né, que ainda surgem muito estes livros que falam de Pablo Escobar, de, sí. Né, de narcotráfico. Sim, eu creio que, em minha opinião, isso não tem nenhum interesse literário falar assim de essas memórias. No tiene ningún interés literario como tal. Puede que sea interesante para la historia, puede que sea interesante en términos generales, pero literariamente no lo es. Y entonces no es un libro que a mí me gustaría leer. Me gustaría leer un libro que sea sobre el narcotráfico, pero tratado de otra forma, y hay muchos. La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, por ejemplo. Hay un escritor colombiano que se llama Jorge Franco. Jorge Franco. Que él escribió Rosario Tijeras. Es una de sus historias más famosas. Y Rosario Tijeras es una historia sobre narcotráfico. Pero habla es de los sicarios y de la vida del sicario y cómo sufren esa vida de narcotráfico. Pero no está diciendo que Pablo Escobar tenía tantos millones y trajo un rinoceronte sí. De África y mató a 500 personas en un día. Eli, estás diciendo que es un libro brutal. Ajá. De que estás hablando. Voy a pedirte para mostrar los últimos dos libros, Señales de Soledad. Quiero que los brasileños ahora, recomienden aquí autores brasileños para Luis, 5 autores. Vou pedir para os meus amigos aqui. Clarice, já está aqui, já falei com ele, Danilo, sobre Clarice Lispector. Podemos buscar as obras-primas dele, é bueno. Também coloquei aqui Jorge Amado, que esta é uma bio, mas tem obras fantásticas. Jorge Amado, depois posso te enviar. Machado de Assis, esse é Dom Casmurro, que comentei com você. Dom Casmurro, que é o Triângulo Amoroso. Maria Valéria. E agora podes mostrar os últimos 100 anos de soledad? Estes são os mais especiais? Sim, sí, são raros. Sim, sí, podes mostrar. Este também é de Luna e este é es de en finlandês. Finlandês. A outra edição também é finlandesa, não? Que mostrou antes. Não, essa era Estônia. Estônia.
Sí. Y sigue una muy, muy buena, muy bonita. También de las que se leen al revés. Este es de Japonés. y También es de Luna. de una, preciso de, me manda el contacto de una, Sí, preciso. es en vertical. Es muy bela, muy bela. Olha aí, Danilo, você que admira os projetos gráficos. Danilo é fã de livros com projetos gráficos belíssimos. Que Hermoso, hermoso. hermoso. Oh, ella había dicho, tienes que hacer otro vídeo para el YouTube mostrando tu colección, detalles. Lo voy a hacer, lo voy a Por hacer. favor. Luis, estás en último minuto. Gostaria de agradecerte mucho. Foi um prazer te receber aqui. Espero que puedas voltar mais vezes e que venga a Brasil. Eu convidei ele Claro. para vir para Flip, pessoal. E que haja resenha de 100 anos de soledade. Estamos pedindo Sí. resenha. É verdade, não tem no teu canal. No, lo he leído Faz tres outra live. veces, Estão pero no pedindo lo he hecho, pedindo outra live. Para a gente fazer outra live. Pode Sí. ser? Topas? Podemos Claro. marcar. Sí, claro. Gracias a ti por la invitación, por toda la gestión. Me encanta hablar de libros contigo. Sigan a Volassi en Viajano Libro, que tiene contenido muy bonito. Toma Sigan fotos el mucho mejores stand que las literario. mías. Sí. Claro. Es muy bueno. Sigan también el stand literario. Él es más activo en YouTube. Tienes muchos vídeos, maratonas. ¿Yo qué yo faço para ver tus vídeos? Yo coloco en una velocidad menor para poder comprender las palabras y ahí sigo viendo. Sí. Entonces, demoro más un poco para ver tus vídeos, más me gusta mucho. Sí, me Sí, entiendo. gracias Luis. Voy a encerrar para poder salvar, ¿ok? Sí, gracias. Chao. Chao, pessoal. Paco. Muito obrigado. Buena lectura. Venga, venga a conocer el Brasil. Claro, obvio. Chao.